entender. Hoy enterramos al rey. No es clickbait. Hoy Reddit va a perecer. Ya no da más de sí. Quiero hacer otras cosas. Se acabó el Reddit. Último Reddit. Vale, más votados este mes. Let's go. Me llevó 4 meses. Juja resuelve un puzzle en Zelda Ocarina of Time. Juja en corto. Actualmente, resolver esto de pequeño me llevó 3 semanas. Así es. Vídeo de Ocarina of Time en una nuez. Elden Ring. Felicidades, Elden Ring, ganamos. Así es. Giovanni muy metido en el tema de los memes que se hacen, ¿no? Creo que se enteró también de que salió en el Rewind. Y puso un post en Instagram o no sé qué. ¿Qué es esto? Denji, ¿entendéis por qué va a ser el último Reddit? No gorra. Va a ser el último raid. Un poco de Hooger promedio Vaporwave. Lindo, ¿no? Meu Deus, un lagarto, un lagartinho. Será que todavía está morto? Sí, cosecha propia. Lindo. Esto está bien. Tremendo dibujo. Cando quedas co teu colega que ten facinhos. Cando quedas co teu colega que ten facinhos. Roll, 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 roll. Ok. Okay. Me dejó un vacío existencial el ingeniero explicándole a Juja. ¿Qué ingeniero? Ah, de lo de los puentes, ¿no? Ok. Ok. Buen edit. Los vamos a echar de menos, los edit, ¿eh? ¿Entendéis por qué voy a matar al raid? Es que es una de cal, una de arena todo el rato, gente. La dualidad. No soy otaku. Soy otaku. ¿Cuánto pagaréis por ir a un concierto de Giovanni? Juja dibujo navideño lindo, ¿no? A ver, está bien, pero quiero decir... No... ¿Sabéis por qué? Voy a cerrar el Reddit, ¿no? Se habían editado el vídeo y tal, pero para esto ya tenemos memes de Discord, ¿no? Juja, cuando encuentra al man que hace memes de la langosta. Ok, a Juja reagindo a waifus. Cada día más... ¿Qué es reagindo? Cada día más otaku. Nunca preguntes a una mujer su edad, a un hombre su salario. Juja, ¿dónde está tu scrap? Esto... Es reflotadísimo. En plan, esto sucedió en enero. Estamos en diciembre. Esto está reflotadísimo, tío. Meuteus un lagarto. Pobre, eres un hijo de puta. Hace así, así corta. Sac. Para que haga ruido. No, pues tienes que hacer. Sac. No, ah, porque sac. Corta la pizza en plan, hijo de puta, ¿no? Entiendo. Lo que aprendí de Juja este 2022. ¿Quién lleva pelo en 2022? Siempre es longo. El manga es mejor que el anime y porque el anime es mucho texto y ZZZ. No sé en qué momento has aprendido eso. No soy otaku, pero sí soy otaku. Si me suscribo a Juja con Amazon Prime, recibo un kebab de una waifu. Oye, si tu pana te manda esto, es porque quiere que veas un tutorial de cómo tener novia fácilmente en solo 4 sencillos pasos. Número 1. Debes saludarla con elegancia. Hola, bela dama. Como se encontra la noche de hoy. Bien. Paso número 2. Luego tienes que preguntarle qué hace. Con elegancia, por supuesto. Querida princesa de mis sueños.
que está haciendo en estos momentos? Nada, esperando encontrar algo bueno en la TV. Paso número 3. Tienes que dedicarle un suculento poema con elegancia. Querida dama, no te digo algo bonito, te digo algo sincero. Mi cariño es infinito, y mi amor es verdadero. Ay, qué lindo. Paso número 4. Importante declararse con seguridad. Mi dulce y bella dama, ¿acepta usted ser la novia de este humilde hombre? Claro que lo amo. Así si tiene una bella dama a tu lado. A ver, dejadme que vaya por agua. No está mal, pero quiero decir... Pero yo creo que en general Reddit como que se ha desvirtuado un poco, ¿no? Está que flipas. Está que flipas, gente. Lo veis, es increíble. El problema, 38 votos. Encima de este fanart que flipas. Un meme de unas palomas que son novios, que es mítico meme trillado. La pizza. Meudeus, un lagarto. Literalmente ha pillado un PNG de Charmander, de un tal, y le ha puesto Meudeus, un lagarto. Meme reflotado de enero, o sea, hace un año. Mi bro. Tiene las ratas encima. Entonces, me da pena cerrar el Reddit porque me pierdo los... fanarts, pero me los mandáis por Twitter, por Insta. Por Insta Stories suelo ver las movidas. Como cada Reddit es particular de cada streamer, quizás si ves el Reddit de otro streamer y vienes al mío, quizás te crees que es el mismo rollo y empiezas a subir memes de TikTok y cosas así. Que a ver, no me parece mal, ¿vale? Porque pues puedes mandar memes. De hecho, le he dado muchas vueltas al Reddit. Hemos hecho la movida de lo del meme concurso y todo eso. Pero yo creo que se ha desvirtuado ya bastante el tema de lo del Reddit, ¿sabes? Y antes de como forzar la máquina, prefiero matarlo y ya está. Cuando un Reddit ya se ve que hay peña intentando farmear botes, pierde bastante la gracia. Ya no es gracioso. Cuando hay posts de la hostia, como el dibujo este tan bajito, significa algo. Entonces, yo creo que lo voy a cerrar. O sea, lo voy a cerrar. No va a haber otra parte. Es el último raid de 2022. Es el último raid de todos. Ha sido bonito. De hecho, por mí, nos ponemos a ver ahora los mejores posts que ha habido en el raid. Y por mí... Yo creo que, como las redes sociales a veces se mueren, ¿no? Hay redes sociales... En plan, ¿quién usa Facebook, gente? ¿Alguien aquí usa Facebook todavía? En el momento en que tus padres se hicieron Facebook y te agregaron, ya Facebook para ti perdió un poco la gracia. Es así. Ya nadie usa Facebook. Abres Twitter y tampoco te dan ganas de usar Twitter, visto que Twitter no hay más nada más que drama. Puedes usarlo para memillos y poco más, pero hay drama. Entonces las redes sociales van muriendo. Reddit, yo creo que para streamers o para por lo menos para mi caso, yo creo que lo mejor es... No es nada malo realmente. Simplemente, pues, la vida es un ciclo. Así es. I finally found it after 15 years. Juja reaccionando a Reddit. The Scroll of Truth. Nie, Juja. Está bien el memillo, ¿no? Que van a ser todos memes de Blue Lobster, gente. O sea, del Reddit anterior era Blue Lobster para Blue Lobster para Blue Lobster. Hay que saber parar, ¿sabes? Hay que saber parar. Esto es un dibujón. Sin embargo, está encima el meme del Blue Lobster. ¿Sabéis lo que os digo? Un mayor fan de Yuya. Siempre me pasáis fotos de gatos viendo mis streams. Seguir pasándomelas. ¡Juja, vuelve a banear el copypaste! Espera. El suscriptor que spameaba chat marino en cada stream. ¡Te remaldigo, Juja! ¡Maldito Sadri! ¡Algún día, cuando este sello sea roto! ¡Entonces vendré y te enviaré a todos tus descendientes, la concha de la madre! ¡Está bien! ¡Está bien, ¿sabes? Y además le he hecho ahí los edits de voz, que esos son chungos de hacer. Está bien tirado, pero 20 botes. ¿Sabes? La comunidad ya no está aquí, gente. La comunidad está en el chat. La comunidad está en el chat de Twitch. Rare Giovanni Vázquez. Porque yo te quiero dar del King Menu. Cuando estés arrancada, ya voy a
tu hambre salvar con tan rica variedad. 11 a 99 es todo lo que te puedo dar. Oh, 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 oh. El tema está guapo. El tema es que este vídeo lo vimos en el chat. Ya me lo habéis pasado por el chat, tío. Es que llegan antes por el chat. Me estoy rayando, pero eso, nos entendemos, ¿no? La voz esa de... The Wild Project. Haberle puesto el filtro... Jordi Wild se podía haber mandado... Se podía haber mandado un... The Wild Project. Bien tirado, ¿sabes? No, 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 no bajarle abajo el pitch, mi bro. Efectivamente. Happy birthday to you. Para ti, gringo. Giovanni Gran, Giovanni Vázquez. A Gringo le gustan mis posturas. Por China del bueno, con pulpa, sin culpa. Perro desayuna con huevo. Este es Giovanni para ti, gringo, que gusta mucho más. Qué guapo. Gente, debería hacer TikToks así. Lindo dibujine. Verdadero motivo de la muerte del clan a Pedra Gang. Noctar hogar por la horda y para siempre protegerte, papá. Alianza que veo, alianza que nalgueo. Maldita guerra, puñeta guerra. Está lindo el dibujo, gente. Gente, volveré a algo, ¿vale? Volveré en algún momento. Ringwall fans, el Juja, Kenshi fans, Spore fans. Ok, y aquí sale el Blue Lobster. Aquí. Dicho esto, vamos a ver mejores posts de todos los tiempos. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! Pasa que este meme, ¿veis? Esto ya dice bastante de Reddit. Este meme ya está probablemente en todos los Reddits de todos los streamers. Al principio, los posts más trillados solían ser algo con una gorra igual a Juja. O sea, han sido así mucho tiempo. Memes de la musiquita. Así es. Así es. Y si fuera al revés. Rare meme. Bueno, gente, reaccionamos al Reddit y luego un poco de Kenshi. Pero ¿quién coño es el humano ese que sale en todos los memes? Blue Lobster. Pero veis cómo suceden los más votados también. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, un post muy clásico. Bueno, muy clásico. Un post muy tocho es el del puto cómic. El cómic que hiciera el Jungle Puff Betis es la polla. Y no está en el top 5. Gente, estoy en Villamanín. Este está guapo. Pero yo no lo voy a robar. Le voy a poner una flor. Me acuerdo de esto. Como dijo mi hombre. Me acuerdo de esto. Era un man que se grabó un vídeo diciendo: gente, si esto se lleva 100 botes, me llevo el cartel de Villamanín. Y le dije en el Reddit: no robes el rollo del Villamanín. Le voy a poner una flor. ¡Está! Para eso está el Reddit, gente. Para eso estaba el Reddit. Gente. Estoy como menos guatón, ¿no? Puede ser. Pero realmente no llegamos a ser conscientes, a no ser que sea tu hermana, tu hijo o alguien famoso. ¡Otra puta piedra! Está bien. ¡Es el Juja! Ella le gusta mi motora, montarse en mi motora. Está guapo este también. Cuando empezaban los memes de Giovanni, hace 6 meses. Este lo puse yo. ¡Feliz Juja! Un Siri haciendo paz. Vamos, seu Siri, dé seu depoimento. Siguen llegando memes de Siris 2 años después. Juja, ¿tú qué piensas?
champiñones. Buenos tiempos. Hubo una época en Reddit en la que el meta era coger un meme y ponerle esa música de fondo. Y sin embargo, este meme tiene más upvotes que este. ¡No, este tiene que funcionar! Pero es como cuando te compras un móvil, ¿sabes? Es como, bueno, el primer día todo feliz ahí con el móvil, tal, no sé qué, pero después así que pasa dos días, ya como que normalizas tener un móvil que, ¿sabes? Realmente no cambia el tema. ¿Sabes cuando te compras un móvil o tienes un móvil nuevo que durante dos días lo están mirando todo el rato y es como lo mejor que te ha pasado en la vida y a los tres días... Luego lo tiras a la cama y te... Da igual, pues eso te pasa a cualquier nivel. Eso salió de este Reddit. Salió de aquí, gente. ¡Increíble! Pendejo, no dura nada. ¿Más iris? El Juja of Stream. Cosecha propia, señoras y señores. Cosecha propia. Aquí hay patacas. Cosecha propia. Para que después muchos digan que no se te vaya. Está guapo el edit, ¿no? No te cruzas un fan de Yuya por la calle. Efectivamente. Albion Online. Albion Online é um MMORPG sandbox em que você escreve sua própria história. Está claro. I am not a king, I am not a god, I am um Siri fazendo bar. Está claro. Buenos memillos, ¿no? ¿Veis? La meta en algún momento fue ponerle esa música a todo, gente. Blue Lobsters. Hace dos meses, y es de los más... Aquí está el de Villa Manning, gente. Gente, no voy a dar ninguna explicación de por qué estoy al lado de este cartel. Pero sí, este vídeo sale en el Reddit de este mes. Lo estoy grabando a 1 de mayo. Si sale en el de este mes, vengo en verano y me lo robo. Hijo de puta este. Yo, this cat getting a haircut. Es el chat de Twitch lo hace también. Buen domingo. Puff Boss de Dark Souls. Mira este. Calidad, gente. Post de calidad. Estos eran los buenos memes, gente. Estos eran los mejores memes de todos. Buen meme, que además se ha convertido en emoji del chat, gente. ¿Veis a lo que me refiero? El chat, esta esencia, está ahí abajo. Es tiempo. Pochita Yuger. Tremendo dibujo. Me alegro que esté aquí. Dibujo lindo, gente. Same energy.
Una vez vi un meme de estos míticos del... No sé, ¿cómo se llama este? Este es el Kummer. No es el Kummer. ¿Cómo se llama este? El Wojak. Y era del Lolillo. Alguien me recortó e hizo un meme del Lolillo, del mismo rollo. Gato a Pedra. Júger Elfa. Mi nombre es Connor. Me gusta el fútbol. ¿Qué me dices de ti? ¿Te sobo? Está. Okay. Lindo momento. Y va fingiendo que habla por teléfono, sí. Juja, este niño no quiere bañar muy criado. Yo con 24 horas, no es cierto. Estos dibujos, gente, son de la serie de Kenshi hace 2 años. Estos dibujos, ¿vale? Son la polla. Garza.negra. ¿Vale? Es el Instagram y sube ahí dibujazos, gente. Claro, esto fue hace 2 años. Mucha gente del chat ahora mismo no conoce lo que es... O sea, no, porque estábamos aquí menos peña, ¿sabes? Pero esto es para lo que se hizo Reddit. Hace poco subió uno nuevo. Sí, yo lo sigo en Insta y a veces sube movidas, sí. Este Reddit ya no existe. Este Reddit ya no está. Este Reddit... Y este Reddit ya no está. Igualmente, si me hacéis dibujos y cosas de este palo, pasármelas por Twitter, tío. Pasármelas por Twitter porque no me las quiero perder. Aunque me spaméis ahí. El Yuya. Sí, el Yuya. Hostia, el Yuya. Yuya. También ha habido 200 memes de estos. Rat Jam. Aún no ha salido el cómic. Que me meta un crítico con un 6% de posibilidades de crítico y encima con una habilidad que le cura. Yo es que no sé ni qué decir, la verdad. Meanwhile... Yo soy un puto notas de cuidado. Imitando o galo, como vocês agora, o galo tradicional. Agora, o galo garnizé. Damn. ¿Qué pasa? El sándwich tenía como un sabor bastante intenso, así como a mentado, como a vinagreta, como a hierba. Y a mí otra cosa no, gente, pero la hierba me flipa. Buen edit, ¿no? Buen edit, gente. Este lo hizo el Dani, fijo. Efectivamente, edit el Dani. Tío, este edit. Es la polla. El pangel. Y tiene muy pocos subpotes. Está fría de todos, ¿eh? Quiero ver cómo la calienta la pasta. Tapala, ahora sí tapala, vamos a mandarlo a ver. ¡Saca los pollos! Oye, Juja, es lo que hay. La verdad que has quedado último y tu compañero tiene COVID. Ojo la hostia de Kiko. Ha habido 3 que eran muy buenos. Sí. Ha competido yo en una edición complicada. Sí, es verdad. Sí. Sácalo. Vale. Cógelo rápido con un poquito de agua. Ponelo aquí. Ya, rápido. Me pasó algo. No. Sácalo, coño. Está guapo, tío. El tema es ese, gente. Soy capaz de apreciar un meme de un gato que dice José Luis, pero esto está a otro nivel, ¿sabéis? Y los de arriba que os comentaba. Entonces, algo sí que sé que mal, algo sí que creo que estoy aprendiendo. Igualmente, ¿podemos explicarlo desde cero para la peña que no le sepa? Entendí. Buenas tardes, Ginch. Gente. Ok, buen dibu. Juja mamao. Aún no ha salido el cómic. Para América, Estados Unidos. Será que es muy potente aquí. Vamos ligar ela agora para ver si es potente mesmo.
Otro dibujo de Garza. Es que son la polla. Miren estos dibujos, tío. Jujadeo. Estos son memes de compilaciones de gatos. This is Yuji Alag. ¡Es por este pibe! ¡Hacerlo por él, gente! Juja Wing. ¿Me dará tiempo a mear mientras os pongo este vídeo? Tengo un esquema. Tengo 30 grados, 45 y 60. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1. Raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1. Raiz de 3. Mientras meaba, lo estaba pensando. Yo creo que antes, quizás Reddit era un sitio donde nacían los memes del canal, ¿no? Movidas en portugués, el gato de la trigonometría. Pero yo creo que ahora Reddit es a donde van los memes a morir. El One Piece. Buenos dibujos. Seguir mandándome los dibujos por el Instagram o por el Twitter, gente, por favor. ¿Puedes hablar como alguien normal? Chequea Manin finalmente. Pues si fuera Loquendero. Hey gente, ¿qué tal? Buen día. Perdonen el retraso, es que se me había enganchado un huevo a la silla, menudo marrón, ¿no? El otro día me preguntasteis que dónde tenía guardada mi dignidad, creo que está por ahí detrás, junto a vuestra puta madre. Bueno, hoy toca un poquito de Zelda Ocarina del Tiempo random, lo que con los pies, que solo nos lo hemos pasado 53 veces y tenemos que superar a Copurista. Por cierto, muchas gracias por las suscripciones, ya somos 12 personas en el canal, ya casi me alcanza para pagarme un durum mixto, solo carne con queso de carra. Buen día, gente. Guapo. Soy tonto. Está guapo. Pero es como cuando te compras un móvil, ¿sabes? Es como, bueno, el primer día todo feliz ahí con el móvil, tal, no sé qué, pero después así que pasa dos días, ya como que normalizas tener un móvil. Lo tiras a la cama. ¿Sabes? Realmente no cambia el tema. Ok. Ok, novia, no sé, no tengo Juja, NPC, Kenshi, que va, corras, chat lindo. Un saludo para Juja. Tío, lo tuvo que leer. Un saludo para Juja. ¿Qué hijo de puta? Es Juja, no es muy complicado, es Juja. Simplemente hay que decir Juja. No era tan difícil. Arroz con poto, no me burlo los otaku porque ahí vengo, tampoco los rastil porque hacia ahí voy. Esta época fue cuando el rey tenía más vida. La peña ponía tags y cosas así a los nombres, está bastante guay. Chat de Juja cuando juega un juego con mínima estrategia. Efectivamente. Chuso, perdí 600 de scrap en la ruleta, también maté a Folagor con su rifle, por su rifle, con su rifle. Y luego le robé a Silithur unas patacas. Juan. Buen resumen de lo de Legoland. Eres tan tierno, Juja, como quisiera que tú fueses un dibujo otaku como yo. Si lo deseas con todas tus fuerzas, puede que se haga realidad. El Fanimu. El Yuji, desearía que fueras un dibujo otaku para que estés conmigo. Lo conseguiste, Yuri. Tu deseo fue sincero y de corazón. Te amo, Juja. Es fanática de lo... Esto fue el principio y el fin. Cuando me hice otaku... ¡Qué guapo esto! Está guapo el edit, ¿eh? ¿Dónde está el cómic? Vale, lo encontré. Bueno, encontré el usuario. 156 subbotes, tío. Y es de los mejores posts de todos los tiempos. Es una currada increíble. De lo más lindo que me han hecho. Y no me olvido de un man en un vídeo de YouTube que dijo... Chavales, si me dais subbote en el de comentarios, hago el manga de la señora de los cupones del vídeo de... De no sé qué basados. ¿Cómo era? Tacaños basados. De tacaños basados. Hago el cómic de tal. Ya hay el cómic. Este sí que es un señor cómic, gente. Míralo. Míralo. Está increíble. Hizo 1000 partes. Todo con lore. Solo 156 subbotes, tío. En cualquier caso. Ha sido un honor, gente. Han sido buenos posts. He intentado salvar el Reddit de todas las formas posibles, pero hay que saber cuándo parar. El Reddit está muy bien, ha habido muy buenos posts. Acaba 2022 y vamos a aprovechar también para cerrar el Reddit. Yo creo, de nuevo, el Reddit ya no representa a la comunidad de tal, a esta comunidad. Lo recordaremos por los mejores momentos.
siempre. El sitio donde estar ahora y donde pienso meter el esfuerzo, la dedicación, es el chat de Twitch. En pie. Desde aquí, agradecer a la gente que ha moderado el Reddit, a los que han invertido tiempo en moderarlo, en hacer arte, a todo el mundo que ha posteado en el Reddit cosas lindas. Os aprecio mucho, gente. Muchas gracias por hacerme dibujos, edits, moderar. Gente linda, muchas gracias. Esto va para vosotros. El Reddit. ¡Vamos!